No, mire, lo que ustedes están haciendo, los que están aquí, los representantes de las personas que trabajan con el CINCHE y todos estos programas, nos llenaron de emoción y de esperanza a los que venimos de Bogotá, a la gente que no está en el día a día de ustedes, porque lo que ustedes están haciendo es lo que tenemos que mostrar en el país. Miren, cómo aprovechar, ayer era emocionante oírlos decir cómo están aprovechando sus recursos, cómo lo que están haciendo ustedes, todas las personas que están trabajando en el instituto, están tratando de decirle a sus amigos, a sus vecinos, cómo es importante conservar la naturaleza y aprovecharla sosteniblemente. Nosotros aquí, además, ustedes aquí en la región amazónica tienen una posibilidad fantástica de liderar al planeta Tierra en lo que debe ser el desarrollo sostenible. La idea de manejar en la frontera la colonización, los remanentes boscosos que habían, una forma de hacer didáctica sobre la importancia de conservar el bosque, ha tardado casi unos 30 años en hacerse realidad. Lo que esperamos es que esa experiencia, que ustedes la tienen, yo pienso que son muy pocos los grupos en toda la Amazonía que tuvieron la capacidad de formular un proyecto con el enfoque que ustedes lo formularon y con unos resultados que no permiten cantar victoria de por sí, pero que son una base muy importante para iniciar un proceso de largo plazo. Entonces, ese término nace de varias, de confluencia de diferentes estudios en diferentes regiones o de diferentes áreas de conocimiento. Los que estudiaban la conservación estaban tratando de buscar cómo conservar los bosques sin deteriorarlos, sin tumbarlos y buscando entonces alternativas de estos otros productos distintos a la madera.